Los leprosos, saben ustedes, que pierden la sensibilidad normalmente en las extremidades de donde empieza la lepra. Y un día llevaron a él, a Madre Teresa de Calcuta, una leprosa que había recogido en el alcantarillado. Era difícil acercarse a ella, sucia, mucho olor, excrementos, los ratones le habían comido parte del pie, porque no tenía sensibilidad. Entonces, se veía la dificultad de la situación, Madre Teresa, ya anciana, dijo, la atiendo y yo, Señor. Y se metió ella a limpiarle. Y mientras ella iba limpiando a la señora, cuidándola, la señora seguía enojada, insultando a todo el mundo, insultando sobre todo a sus hijos por haberla abandonado tirándola en una alcantarilla. Y Madre Teresa, despacio, antes en silencio y después, empezó a decirle, tranquila, serena, no digas esto. Una mamá nunca maldice a sus hijos. Una mamá nunca se deja crecer el resentimiento y el odio en el corazón. Y un rato la señora, viéndola así serena, así tranquila, que me iba mirando de ella, me dijo, ¿y vos por qué haces esto? Y Madre Teresa me dijo, porque yo te amo. ¿Y qué tienes que ver tú conmigo que ni me conoces? Y Madre Teresa respondió, yo no, pero mi Dios sí me conoce. Ella dice, ¿dónde está tu Dios? Y ella, ¿lo llevas adentro? Entonces la señora la miró y le dijo, ¿y qué se llama tu Dios? Y Madre Teresa respondió, amor. Mi Dios me llama amor. Y la señora respondió, qué bella noticia me has dado. Esa es la buena noticia. Esto es lo que quiero. Mi Dios, tu Dios, el que lleva en el corazón, se llama amor. Horas después la señora estaba muriendo y mientras moría dijo, qué lindo, voy a encontrar a tu Dios y le diré, yo te he conocido, yo sé que te llamas porque él me ha dicho que está el marido. Este es nuestro fe, el Dios del cual creemos es el Dios del amor. En vez de escribas y fariseos quieren meter en dificultad a Jesús y le dicen, a ver, hay 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante que hay que respetar? Estaban preocupados de la ley y de los mandamientos. Y claramente, casi todas las escuelas rabínicas de los maestros de la ley decían que el único mandamiento que Dios mismo ha respetado es el mandamiento de no trabajarás del día sábado o del día domingo, si queremos. Pero discutir de todas estas cosas, ponen a Jesús la pregunta para meterlo a la prueba, para provocarlo, para ver el que no ha estudiado, el que viene, no viene de ninguna escuela. Vamos a ver, así están intentando romper la credibilidad de Jesús frente a la ley y frente a las instituciones como frente a la gente. Y Jesús tendrá la respuesta más simple y más profunda. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Esto es el fundamento, porque nuestro Dios es el amor. Han escuchado la primera lectura.
Se habla del Dios guerrero, del Dios vengador, sí, también para la viuda, el huérfano, el extranjero. Atención, porque de verdad las personas necesitadas hablan siempre de nuestra historia. Entonces, pero si no la amamos, Dios se va a vengar. Y en los primeros 5 libros de la Biblia se habla poco de un Dios amor. En las escuelas de los israelitas no lo consideraban. Son los profetas que empiezan a decir, más allá de los mandamientos, es la relación de amor. Y Jesús, lo hemos escuchado en el Evangelio, este es el mandamiento más grande. No me preocupo que aprendan a memoria los mandamientos. El amor es el nombre de Dios. Entonces, si eres de verdad, quieres seguir a Jesús, vive el mandamiento del amor. Pero ¿cómo? Ahí viene, con todo tu corazón. Ahí es donde maduran tus decisiones. Con toda tu alma. Porque a veces andamos divididos, el corazón va de un lado, la cabeza del otro y los pies a veces de otro todavía. Haz unidad y con todo tu espíritu, entonces ilumina tu espíritu y haz que desde ahí entre esta relación profunda, se instale el amor dentro de tu corazón y haga unidad. Y si hace unidad, entonces este amor a Dios se volverá amor a los demás y a ti mismo. A los demás. Porque nuestra fe no es una fe de charlar. Es como digo siempre a los catequistas, pero también a los papás. La fe no es algo de solo de explicar. La fe es una experiencia de amor, de vivir con los hijos y con la familia y en la sociedad. Es una experiencia de amor. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a rezar para nuestros enemigos. Hasta ahí llega el Evangelio. Recen por sus enemigos. Y recen por los que le hacen daño, le hacen mal. Así Pablo en las cartas a los cristianos, porque los que le distingue a los cristianos es esta experiencia de amor. Un amor que hace, pero también unidad, que crea unidad dentro del corazón. Porque este es más grande. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor a Dios crea unión, crea equilibrio en nuestro corazón. Porque a veces condenamos a los demás, nos molestan los demás, no aceptamos en los demás las mismas cosas que hacen dificultar nuestro corazón. Y nos justificamos de no amar a los demás. Porque no es amable. La persona no actúa de manera que sea amable. Ni la enferma que Madre Teresa empieza a limpiar estaba en una actitud positiva. Pero la fuerza del amor rompe estas actitudes negativas y crea de verdad una relación sincera de amor. Y a través del cristiano que vive esta dimensión, Dios se muestra en la vida. Dios transpare en la vida. Y podemos construir una sociedad capaz de hacer gestos de amor. No son los grandes los discursos que van a generar el amor. Son las acciones, son los gestos concretos. Y nosotros somos la comunidad que llevan el corazón con Dios, el nombre del cual es amor. Que vayamos a vivir y pidamos al Señor que nos ayude a ser unidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para dejar que este amor ilumine toda nuestra relación. Entonces seremos la comunidad que testimonia en Dios amor.